Pepe Albújar y Andrés Piña. Nace la revista. Oye, se va a hacer una revista acá, tal y igual. Nadie, tú sabes que estos proyectos parten, nadie cuenta mucho. Bueno, está el vuelito de Colo Colo campeón de la Libertad. Claro, entonces venía como todo un ambiente. Y a nosotros nos contaron que era un grupo de empresarios chilenos asociados, medio juntos con empresarios españoles que tenían la revista y que le iban a poner el nombre de la revista española, que era bastante más conocida internacionalmente, que la revista la íbamos a editar acá en Chile, qué sé yo. Nos contaron un cuento súper bonito, atractivo profesionalmente. Y yo creo que más allá de los cuentos que nos contaron, que al final se concretó el 10% en la partida, de lo cual estamos agradecidos que nos hayan invitado a participar. Después esto se transformó, como bien contaba Danilo, me parece. Cambiaron a los primeros integrantes, después llegó Pancho Muat con otro equipo y nosotros seguimos trabajando con ellos, pero ya estábamos trabajando antes con Pizarro, que era de la vieja escuela del periodismo, que había trabajado antes ahí en Mercurio también. Bueno, gente valiosa, pero nosotros con Andrés, y vamos a hablar de eso, me imagino, es de que nosotros teníamos, al margen de las expectativas que los españoles, los chilenos tenían, yo creo que es muy bueno que la gente sepa que nosotros éramos un par de mozalbetes. Siempre Andrés era más joven que yo, por supuesto, pero teníamos muchas ganas de tomar fotos, teníamos muchísimas ganas de entregar algo, ¿no? En ese minuto no sabíamos bien qué, pero lo que sí teníamos muchas ganas es de hacer bien nuestro trabajo y de darle, no sé si decir categoría, no sé, pero darle una mirada un poquito mejor a lo que se había visto. Es cierto, la Minuto 90 era una buena revista, Deporte Total también, y para atrás Estadio increíble, con grandes fotógrafos y todo. Pero nosotros con Andrés, me acuerdo que nos juntábamos a conversar esto en esos años de juventud y teníamos muchísimas ganas de hacer algo superior a lo que habían hecho antes. Teníamos las ganas, no sabíamos si esto iba a funcionar o no. Aparentemente algo funcionó y bueno, nos encontramos con la tormenta perfecta o el plato ideal, digamos, sin quererlo. Veníamos de un país golpeado en todos los aspectos, políticamente era un país diferente, socialmente era distinto, estábamos abriéndonos recién. Los primeros años de los 90 era todo un cuento. Y el mundo deportivo también como que se estaba abriendo, porque, o sea, más que deportivo, yo diría futbolístico, porque habíamos estado castigados por la FIFA, había pasado todo esto el Cóndor Roja, y nosotros lo único que queríamos era hacer buenas fotos, y se estaba dando que en ese minuto, para buena suerte de la revista y de la gente, el fútbol chileno venía en alza y coincidía con una gran cantidad de futbolistas y equipos chilenos que se nutrieron de estos futbolistas, ya sea entre chilenos y extranjeros que venían llegando, y que al final hicieron una notable generación donde nosotros pudimos participar y ser autores de ese registro, ¿no? que le entregamos con mucho cariño a la gente, digamos. A ver, el tema pasa por el dueño de la revista, que era un gran amante de la fotografía y que se preocupó de comprarnos los mejores equipos de ese momento. Entonces pasa primero por un tema de como cualquier trabajador necesita los instrumentos, las herramientas, y nosotros los tuvimos. A partir de ahí, bueno, el reporteo de un partido siempre lo va a determinar los acontecimientos del mismo, es decir, quién marca los goles, quién es la figura del partido. Esto coincide con un momento en el que surgen figuras que marcaron durante mucho tiempo el fútbol chileno. Estoy pensando ciertamente en Marcelo Salas, ¿no? Que lo vimos debutar y marcar un gol en un partido súper importante, y que ciertamente marcó toda una época en la revista y en el fútbol chileno. Entonces,
Bueno, obviamente el campeonato de la U después de 25 años fue todo un súper suceso. Entonces, el seguir el campeonato fecha a fecha te va marcando con los resultados sus propios protagonistas, y era deber nuestro intentar registrar de la mejor manera en un desafío permanente que es el de fotografiar un partido de fútbol, ¿no es verdad? Que lo que más nos apasiona es que no hay repetición, y por lo tanto hay que dedicarle una atención total y absoluta para tratar de evitar bochorno. En esa perspectiva creo que el desafío de imprimir una revista semana a semana con una foto de un tamaño que no se había visto en el periodismo nacional, a todo color, ¿no es verdad?, a lo que los españoles marcan como a sangre, es decir, al corte de la revista, obligaba a una calidad técnica importante, y esa era nuestra obligación, semana a semana, poder tener esta foto de portada, y esta foto que tuviera la calidad suficiente para poder ir a doble página. Varias fotos del mismo número a doble página implicaba tener un material de calidad, ¿no? Que además resumiera correctamente un partido. El matador. Lo de Marcelo Sala, nosotros lo vimos debutar, es cierto, lo íbamos a ver ahí al Sausal, él jugaba con los juveniles, de repente empezó a alternar en el primer equipo. Pero era uno de tantos muchachos que les pasa lo mismo. Hoy día les pasa a todos. Es un proceso natural. Lo que no le pasa a todos es lo que le pasó a Marcelo Sala. O sea, el talento que explotó en él y que desarrolló, bueno, solo le toca a algunos. Nosotros el día que debuta y en un clásico y hace 3 goles o 2 goles, no sé cuánto, no tengo el registro exacto, nos pasó que estaba al ataque de Andrés, en la U, yo estaba al ataque de Colo Colo, y qué sé yo, y hace el gol, y Marcelo Salas corre hacia el centro del campo, medio tapado. No teníamos festejo de Marcelo Salas para las portadas, ni menos para la doble página. Entonces, o creo que teníamos algo, pero no teníamos una buena foto de él celebrando, porque no sabía, él estaba debutando. Entonces partimos en la semana, hacíamos reunión de pauta, nos juntábamos con Andrés. Hicimos esta reunión un poco informal, si tampoco éramos 2 fotógrafos, 3, con Juan Ernesto Jäger, que se nos acopló después, y Juan Ramón Salinas, me parece que nos acompañó un tiempo también, pero nos juntábamos siempre los dos, entonces conversamos este tema, claro, que siempre genera... genera malestar no tener la foto de portado. Entonces ahí nos dimos, bueno, no ahí, sino que tuvimos que ir a conversar con Marcelo, ya nos conocíamos, Marcelo iba a la revista, le regalábamos fotos, él no, teníamos una relación muy cercana con los futbolistas, no solo con Marcelo, con muchos futbolistas, o sea, con el polaco Goldberg, viajábamos todos los fines de semana con ellos, si no viajábamos con ellos nos encontrábamos en los entrenamientos, o sea que era una relación bastante cercana que hoy día es muy difícil de tenerla. Yo creo que los únicos que la tienen son los fotógrafos de los clubes nada más. Pero claro, en el momento en que nosotros lo vamos haciendo, eran todos los futbolistas, o sea, el Pipo Gorosito, el Beto Acosta, Leo Rodríguez, y el Pato Yáñez, Polanca, qué sé yo, y así, o sea, eran todos, los conocíamos a todos, íbamos a los entrenamientos, éramos familiares, no éramos familiares, pero era familiar vernos. Entonces, cuando pasa esto de Marcelo y de su gol y que no teníamos festejo, le sugerimos que fuera a festejar a las esquinas, y así comenzó a hacer, digamos, y así comenzamos a escribir la historia de la Universidad de Chile, campeón después de 20 y tantos años, junto con sus goles, y nada. Lo que pasa ahí es que, claro, de tanto festejar, hacía el mismo festejo, que eran como los deditos para el lado. Entonces un día, como jugando, porque en verdad uno hacía este trabajo como jugando, y le sugerimos con Andrés, no me acuerdo cómo fue bien,
pero le sugerimos que podía hacer algo distinto, algo, y de repente apareció con este matador. Y eso se quedó en el tiempo y eso fue. Pero producto de toda esta historia, de esta cercanía, diría yo. Y fue muy, muy entretenido, interesante, porque, no sé, pues, le decíamos a Marcelo, que era cabro chico, joven, le decíamos, oye, de aquí a Italia no paramos, le decíamos. Siempre le decíamos lo mismo. Y curiosamente se dio, o sea, se dio así y ya está. Lo divertido, Marcelo Salas, que era muy joven, poco más que un niño, y el tipo compraba la revista y aparecía el martes con la revista en la mano, reclamando su foto en la revista. La figura del partido, la figura de la U, estaba ahí en la oficina buscando que le diéramos una foto. Y era divertido. Era una época, en el fondo, en que había como dice Pepe, había una cierta conexión que te obligaba en los viajes, que vivía ahí con un poco con una dinámica en la cual había cierta complicidad y que era divertida. Y en esa perspectiva aparecía esta nueva figura ahí, rogando por su foto. La Roja del 98. Habíamos vivido varios años de oscuridad, navegando en una zona bien baja en Sudamérica y así, hasta que aparece, bueno, Acosta y se junta un grupo de gente, un grupo de jugadores que bien vale la pena destacar hoy día. Era un equipo entretenido, digamos, jóvenes bastante entusiastas, una mezcla de jóvenes, unos mayores. Estaba la dupla Sasá, que nace a partir del partido este Chile-Ecuador, de local, pero a mí me había tocado cubrir, ponte tú, al de Oscar Gorta, la Copa América en Argentina, que tuvo Oscar Gorta, que lo pasó pésimo, el equipo no andaba, no daba pie con bola, Argentina nos metió 4 y no metió más goles porque estaba en buena onda, pero estaba Balbo, Batistuta, Cholo Simeone, así nos hacían 5 goles por partido, y así tranquilo. Entonces, claro, uno se acuerda de eso, y bueno, viene la época de los Sasá, y cuando parte esto con Oscar Gorta y todo, nos comimos una derrota contra Perú 6-0 en Lima. Después unos partidos amistosos, pero no convencía el equipo, en verdad no convencía. Y yo creo que el mérito de Acosta fue convencer a estos jugadores que sí podían y sí creían en que ellos podían conseguir ese objetivo. Lo hizo volver a creer en ellos y de que podían ser muy, muy potentes como equipo de local y siempre un equipo difícil, como los equipos que nos acostumbraron siempre de Nelson Acosta, pues, un gallo arropadito atrás, jugando de visita, muy difícil meterle un gol. Después, en esa misma eliminatoria, le fuimos a empatar a Argentina en Buenos Aires con gol de Cornejo, me acuerdo, y cosas de ese tipo, digamos. Pero de local Chile era muy fuerte, o sea, era muy difícil ir a sacarle puntos a Chile, ya no era el Chile de los otros años. Entonces yo creo que el mérito de Acosta es ese. Yo creo que hay que pensar que desde ese tiempo uno iba a Juan Pinto Durán y reporteábamos todo el entrenamiento. Terminábamos jugando ping-pong con los seleccionados. O tacataca, lo que sea. Y fue, en el fondo, la llegada a Costa fue como alegría, ¿no? O sea, después de una cuestión de un proceso con Oscar Gorta que fue más gras que dulce, y que la llegada a Costa fue como la vuelta del entrenamiento. Con práctica de fútbol, con una manera como más convencional y que la sentíamos más como lúdica, más cercana. Más, o sea, cercana. En ese tiempo, no sé, uno llegaba al entrenamiento de una española y el entrenador te invitaba a un café en el camarín, ¿no? Era una dinámica totalmente ahora impensada, ¿no?
Y respecto de Francia 98 o de Chile en esa eliminatoria, yo lo que más recuerdo fue ese partido con Bolivia, que fue una fiesta súper bonita. Incluso pasaron unos aviones de combate sobre el estadio, marcando con los colores de la bandera. Y después este boom de que significó la selección en Francia y que generó este fenómeno que, además de futbolístico, fue como de un Chile que se permitía viajar y que podía participar de la fiesta del Mundial y que fue increíble, ¿eh? Sí, especialmente en un país súper cálido y súper parecido a nosotros como Francia. El legado. O sea, nosotros nunca tomamos fotos para nosotros. Nosotros siempre tomamos fotos porque esas fotos las estaba viendo la gente. Que ese producto iba a llegar a otras manos. Y ese era el verdadero compromiso, de contar bien la historia, de leer bien esa historia, de tener un compromiso con lo que estaba pasando, con el momento que vivíamos, que puede haber sido un mal momento o un buen momento, pero nosotros igual le dábamos la lectura a la altura de las circunstancias, digamos, y tratamos siempre de hacerlo muy bien. Nosotros con Andrés discutíamos mucho en la mesa de edición, como te decía, pero sabíamos que tenía que ir la mejor foto y no existía como ese egoísmo de querer publicar la foto de uno. Claro, uno lo que quiere es publicar su foto, si finalmente era lo que íbamos a hacer. Pero finalmente en esa discusión siempre primaba la ética y el profesionalismo, y queríamos decir, esta es la foto que era, esta cuenta el cuento, esta en verdad es la gran foto, esta es la doble página de hoy día, y la portada va a ser esta otra, y podía haber sido de cualquiera de los dos, y funcionó. Funcionó, y creo que lo hicimos bien. Le dimos yo creo mucho en el destino, en la vida te puso ahí. Estábamos en una década, una gran década del fútbol chileno. Tuvimos la oportunidad de contarle a la gente esta historia periodísticamente, con imágenes que a ellos les hacían sentido el día martes. Ojo con eso, porque nosotros llegábamos el día martes con este producto. O sea, y hoy día estamos con el teléfono, está jugándose el clásico, y ya tenemos fotos acá y vemos muchas fotos, muchas imágenes, muchas. Pero realmente nosotros el día martes la gente esperaba ver la revista y porque querían ver ese otro ángulo que nosotros le damos. Yo pienso que con Andrés fuimos capaces de brindarle ese otro ángulo. Esa doble mirada que a veces hay que tener, y no en el rigor de la cobertura, digamos, sino que también hay que darse un tiempo y editar la foto precisa. Yo creo que eso, según yo, como lo veo, es mi humilde opinión, digamos. Ahora podemos estar en desacuerdo, pero es lo que yo creo. Fue una bellísima época de un trabajo mancomunado de gente que apasionada por su trabajo, los periodistas, los diseñadores, y todos opinábamos. Fue un trabajo que a mí me produce orgullo, del cual guardo gratísimos recuerdos, con gente súper profesional que supo darme el valor y que nos obligaba a hacer una revista de un estándar europeo que en ese momento no se había visto, y que en el cual la fotografía era protagonista, ¿no? Foto grande, texto chico. Y eso cautivó a mucha gente. Nosotros siempre pensamos en el fútbol como algo muy serio, y la verdad es que en quien más impacta esto, a mi juicio, es en los niños. Y era bastante común que llegaran niños a la revista a saludar, a conocer la revista, simplemente por esa curiosidad, ¿no? Que hoy día son hombres. Claro, muchos de ellos. Y
Y eso por una parte, como en lo personal, como el gusto de haber trabajado en un gran equipo. Y por otro, bueno, la característica propia de un mundo aún análogo en el cual los diarios también tenían fotografías de mucha calidad, pero el diario no se conserva, en cambio la revista sí se colecciona y sí se revive en los momentos. Entonces, lo que hace el periodismo en general y la fotografía en particular es capturar esta historia, lo que nos permite revivirla una y otra vez en esta conversación inagotable respecto al fútbol que tanto nos apasiona. La fotografía tiene esta capacidad de poder resumir, condensar toda esta historia en este cuadro, ¿no? Y eso ha permitido que en el fondo se eduque la mirada de tanta gente y que a nosotros humildemente nos provoque tanto orgullo.